Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. 3. Y ya tengo el traje de rana. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez. Ahí esa rana parece como si estuviera hablando o algo por el estilo. Es graciosa la rana. Y sí, me lo puse por este nivel. En el anterior capítulo ya he vencido a Morton Koopa Jr. Y ahora voy por este nivel. Y esta vez no hice el fail, el intento de fail del capítulo de cuando terminé de vencer a Larry Koopa. En ese juego, al parecer, según lo que vi, como que los Koopalings están como en orden del más joven hasta el más... empezando por el más joven, y sigue así en orden. Y como ven, con ese traje de rana es más fácil poder desplazarse con el agua. En tierra no. Da unos saltitos lentos. Da unos super saltos. Bueno. Y llegó las cartas. A ver si lo memorizo bien. Recién acabo de ver uno de mis videos. Vamos a ver si esa vez no se me va. Una estrella. Vamos a ver. Ups. Y se me olvida. Y listo. Perfecto. Y vamos por acá. Ah. De Dream Marine, de Doping Way. ¿Cuál de dos? ¿Las cartas de elegiré? No sé. ¡Wow! ¡Qué suerte! Y vamos con la flor que está por acá. Vamos con dos de Dream Marine, de Doping Way. ¿Cuál de las cartas elegiré? No lo sé. No, no hubo suerte, pero bueno, al menos cogí algo. Mira todo ese repertorio. Y listo, no he cogido ningún objeto por accidente. Eso está bien. Y vamos al nivel 2. Ahí la rana no es como tan útil que digamos, pero bueno, al menos se hace lo que se pueda. Y listo, pillamos 3. Ya, bueno, bueno. Esquivamos los peces con un salto de la rana. Estas ranas tiene unos saltos muy buenos. ¡Wow! ¿Vieron eso? Uy. No puedo salir. No puedo salir. Bueno. Y por... y listo. Uy, al fin. Pude pillar una plataforma. Uy, casi me pilla el pez. Estoy de suerte. Me la estoy... sí que me la estuve jugando. Y listo, salto F. Esperamos que la planta se vaya y entramos. Aquí había hongo, pero no me arriesgo. Suficientemente riesgos con haber perdido la rana. Y tenemos 3 vidas. ¡Perfecto! Estuve on fire en el primer nivel, pero en el segundo casi pierdo la vida. He perdido mi traje de rana. Vamos a ver si tengo hongo. No, entonces no pienso gastar ningún objeto. Pilla una caja, contendrá lo que te ayudará, su contenido te ayudará en tu camino. A ver si mejoro mi traducción. Petit Marín de Doping Web. ¿Cuál de los cofres abriré? ¿Quién sabe? ¡Wow! Hablando de suerte, he perdido mi traje de rana y lo recuperé, pero no lo voy a usar ahora. Y aquí viene el pez gigante. ¡Uy! ¡Casi me pilla! ¡Ole! ¡Uy! Por jugar. Eso estuvo cerca. ¡Uy! Eso estuvo... requete cerca. ¡Ups! Pillé un caparazón por intentar pillar el hongo. Bueno. No siempre se gana. Y vámonos rapidito y a volar. Ya lo logré.
pues vamos. Bueno, vámonos. Bueno. Que le den al hongo. Igual no me parece buena idea. Pilla el hongo. Y listo. Y ya hemos pillado el hongo. Podría pillar ese bloque ahí. Ups. Bueno. Me comió el pez. Y listo, vámonos a ver. Carrerilla. Ups. Pillé un pez otra vez. Y listo. Wow. Eso lo llamo yo. Golpe de suerte. Porque otra cosa no puede ser. Ups. Bueno. Da igual. Ya he dicho que da igual. Esquivamos al pez. Ese pez puede poner nervioso a cualquier jugador que se enfrente en ese nivel. Y listo. Uy, casi me pilla el pez. Uy, wow. Wow. Uy, vaya, vaya. A eso llamo yo. Vaya, sí que estoy pro. Y me comió el pez. Bueno, al menos voy mejorando. Salto. Y salto. Salto. Y bueno, que le den al hongo. Ya se me preguntó para qué pillo, para qué toco el bloque. Si me va. Uy. Qué buena tremenda salvada la que me pegué. Y listo. Wow. Y listo. Nah, mejor. Y listo. Wow. Y wow. Ups. Bueno. Uy, se estuvo cerca. Y vámonos de nuevo. Y listo. Yo sé que este coso no lo voy a pillar. Ups. Y me acabo de perder Koopa. Bueno. Sí, ya lo eché a perder. ¿O no? Por lo menos no me lo he cargado. Eso es bueno. Aquí no me pilla el Gampes. Ups. Y me pilló el caparazón de vuelta. Y vámonos. Al baile, al estilo del baile de Michael Jackson. Bueno. Esquivamos. Bueno. Destruimos un bloque. Lo cual es perfecto. Y vámonos con el champiñón. Ups. Y me comió. Me fui directo a la boca del pez. Ya he perdido suficientes vidas como para... Sí, voy a utilizar un objeto. Y listo, le damos. Y listo. Ups, bueno. Me dio el Koopa. Y la flor. Justo ahora. Bueno. Bueno, que le den a la flor. Para que... Bueno, igual ya soy grande. Y listo. Y listo. Wow. Poder en mano. Bueno,
en mano porque lanzo bolas de fuego con la mano. Y he pillado el pez por... Y listo. Y listo. Esquiamos y esquiamos. ¡Wow! ¡Qué gracia! Con la que esquivo. Y listo. Y finalmente llegamos. Uy, al fin. Y vámonos al castillo. Digo, a la fortaleza. Recuerdo que este pez era muy difícil de niño. Voy a pillar esta puerta solamente por un power up. Este power up no me sirve en el agua porque no puedo dar coletazos. Bueno, obviamente volar no, eso ya lo sé. No. Vamos. Y listo. Y listo. Bueno. No, no hubo suerte. No me acuerdo cuál de esas puertas fue. Pero voy a pillar una por probar. Por suerte hay una tubería cerca. La segunda no es. Vamos con la tercera. No. La cuarta creo que ya la probé. Uy, eso llamo yo una maniobra. Y aquí en un hongo, lo dejamos. Y vámonos por aquí a ver qué hay. Camino correcto. Y llegó el momento de la batalla contra... Boom Boom. Ups. Y listo. Perdimos la pluma, perdimos el tanuki, pero... Le ganamos a Boom Boom. Y vamos a... Antes de cerrar el video voy a ir a las cartas. A ver si tengo algo de suerte. Probemos. Hongo. No, no hubo suerte. Un hongo. Una estrella con cabeza de hongo. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que suenan mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de este me voy a enviarle saludos a Elucio X, Matsuyun Gamer, Lilith Vintage, Demajo Catastorm, Daniela Gamer, Carla Velázquez, Karen e Historias de Terror con Unco Willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!